hay dos factores muy importantes para hacer que el sistema NPS o sistema CEM sea eficaz. Por un lado, el tiempo real. Es lo que les decía antes. No podemos esperar a tener resultados cuando el cliente opinó ya hace mucho tiempo. Si el cliente es un detractor, si es una persona que ha tenido un problema en el hospital, ustedes deben ser los primeros en saberlo. Por lo tanto, hemos de tener un sistema de alarmas a través del mail, a través de SMS o a través de cualquier tecnología que les avise cuando ustedes tienen un detractor o que avise a la persona que tiene que resolver ese problema. Atención al paciente, el director médico, gobernadora del hospital, etc. ¿De qué sirve analizar información de opiniones pasadas? Sirve de poco. Sirve solo para autocomplacerse muchas veces. Qué bien lo estamos haciendo porque tenemos de un 7 hemos pasado a un 7,3. Pero esa no es la misión. La misión es saber qué estamos haciendo mal para poderlo solucionar. Y en segundo lugar tenemos la integración de sistemas. Es fundamental beneficiarse de la tecnología para automatizar el proceso de encuestas. Mire, yo no puedo pedirle a una secretaria que cada día se acuerde de enviar las encuestas de los pacientes ingresados. Porque lo hará el primer día, pero no lo hará el quinto. Hemos de integrar mediante la utilización de la tecnología para que nadie deba preocuparse de enviar las encuestas en el momento adecuado. Porque ahí conseguiremos dos cosas. Primero, que las encuestas se envíen y segundo, que se envíen en el momento adecuado, de una manera totalmente homogénea. Por lo tanto, el concepto de integración de sistemas es fundamental.